La crema batida de caramelo la haremos el día anterior. Mezclaremos los 85 gramos de crema de leche con los 25 gramos de jarabe de glucosa hasta que rompa hervor. En otro sartén derretiremos el azúcar lentamente hasta que se haga un caramelo. Añadiremos la crema de nata caliente, incorporaremos la mantequilla y dejaremos cocinar hasta los 120 grados. Agregamos la nata fría restante y removemos hasta que rompa hervor. Apagamos el fuego y le incorporamos la gelatina. Luego colamos la mezcla y dejamos tapado con papel film cubriendo la base toda la noche en la nevera. Mezclamos todos los ingredientes juntos, menos el huevo, que lo integraremos cuando la masa esté un poco arenosa. La masa debe reposar 20 o 30 minutos en la heladera. Luego, con nuestro horno a 160 grados, hornearemos en nuestro molde de preferencia por 15 minutos. Con el chocolate derretido en un sartén, calentaremos nuestro puré de plátano hasta los 40 grados para integrar la gelatina sin sabor. Retiramos del fuego y mezclamos con el chocolate blanco, para luego agregar la crema y mezclar con una batidora de mano. Esta mezcla debe reposar por lo menos una hora en la heladera. Batir la crema de caramelo hasta picos medios, luego incorporar en una manga y estaremos listos para decorar nuestra tartaleta. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y recuerde que siempre son bienvenidos a la cocina de Chris.